En diciembre de 1633, con espléndidas fiestas, fue inaugurado uno de los edificios más emblemáticos y controvertidos del reinado de Felipe IV, el Palacio del Buen Retiro. Fue un proyecto a gran escala. Para su entorno se diseñaron jardines, se plantaron árboles y se crearon grandes zonas acuáticas. Situado en lo que entonces eran las afueras de Madrid, el palacio surge como casa de recreo donde el rey pudiera relajarse de sus actividades de gobierno. Desde su inauguración y hasta la renuncia del conde duque de Olivares como valido del rey en 1643, el Palacio del Buen Retiro se enriqueció con no menos de 800 pinturas. No existe en Europa en esos momentos un esfuerzo semejante por adquirir pintura contemporánea. Con la exposición El Palacio del Rey Planeta, el Museo Nacional del Prado reconstruye el ambicioso programa de decoración pictórica original del Palacio del Buen Retiro. Por primera vez se puede apreciar la recreación de la disposición original de las pinturas del célebre Salón de Reinos del Palacio, con obras de la valía de la Rendición de Breda, de Velázquez, entre muchas otras. La exposición está abierta al público entre el 6 de junio y el 27 de noviembre de 2005. Son 62 obras en total, todas ellas destinadas al Palacio del Buen Retiro o que tengan que ver con él. Casi todas forman parte de la colección del Museo del Prado, aunque en muchos casos son obras desconocidas porque estaban en un estado de conservación que no permitía su exposición pública. Como consecuencia de lo cual, este proyecto empezó con un largo proceso de restauración de obras. La construcción y decoración del Palacio del Buen Retiro constituye la principal empresa artística del reinado. En sus orígenes, el palacio surge como ampliación del apartamento real adjunto a la iglesia de los Jerónimos, pero pronto se transformará en el centro de la vida recreativa y cultural de la corte. El Palacio del Buen Retiro nace por voluntad del conde duque de Olivares y es para el rey Felipe IV una alternativa a lo que es la vida en la corte, en cuestión de fiestas, en cuestión de lo que es una vida cortesana, con una escenografía adecuada para ello, con un estanque para naumaquias y fiestas en el agua, etc. Y es una, sobre todo, es una alternativa a la vida del Alcázar de Madrid. Está cerca de Madrid, ahora mismo es pleno Madrid, evidentemente, pero entonces hay que pensar que está en las afueras, está más allá del Prado de San Jerónimo, y entonces se convierte en una residencia en la que, bueno, tuvo muchísimas críticas por la rapidez de la construcción y por los materiales, pero en realidad es muy escenográfico y, de alguna manera, para dar a la corte de Felipe IV ese espacio lúdico y festivo cercano a la corte que era necesario en ese momento. Aunque no faltaron críticas a la fachada del palacio por considerarla indigna del rey, el esplendor y la opulencia del interior fascinaron a todos los que han tenido la fortuna de contemplarlo. El conde duque de Olivares no escatimó esfuerzos para adquirir majestuosas pinturas, tapices y muebles traídos de Europa y de las Indias. La influencia del conde duque es radical. Podemos afirmar, sin ningún género de dudas, que se trata de un proyecto personal del conde duque. Podemos también imaginar que el rey era puntualmente informado de todos los pasos que se iban dando, pero la persona que figura en primer plano de la ejecución de los proyectos es el conde duque y las personas que se situaban en torno al conde duque, esos críticos políticos caracterizaban como la parentela. Estas personas son las que se encargaron de la definición del proyecto, de la propia construcción del edificio, del Buen Retiro. Podemos decir incluso que el Palacio del Buen Retiro es el resultado directo de la personalidad cambiante y de la personalidad extraordinariamente activa del conde duque, que fue capaz de levantar un complejo como este, realmente impresionante, en metros cuadrados, en un cortísimo espacio de tiempo, que fue apenas de 3 años.
Desde luego, el conde duque de Olivares es una figura clave en el Palacio del Buen Retiro y es una figura clave también para la decoración del Salón de Reinos, porque es un momento en el que el conde duque está empezando ya a recibir fuertes críticas por su gobierno y es una forma también de responder a esas críticas, recordar lo que han sido las grandes victorias del conde duque de Olivares, cuando, siendo él válido del rey Felipe IV. Así que está detrás totalmente del programa iconográfico e incluso hay uno de los cuadros que bueno, estudiaron hace tiempo estos autores que he citado, Brown y Elliot, en ese sentido, en el que aparece el conde duque en un tapiz, es la recuperación de Bahía en Brasil, un ejemplo de lo que decíamos antes de la importancia del tema de las Indias, y él aparece en un tapiz el conde duque de Olivares con la diosa de la guerra coronando al rey Felipe IV, es decir, es como si él estuviera detrás de todo lo que son los triunfos del monarca. De alguna manera es él quien contribuye a coronar y a los triunfos de ese monarca. Así que es un detalle de uno de los cuadros de la sala del Salón de Reinos, de las victorias, pero es muy significativo de lo que es todo el mensaje iconográfico que se quiere dar. Es decir, el mensaje es el conde duque, es un buen gobernante, es un gran gobernante y la monarquía española ha conseguido grandes triunfos gracias a su gobierno. Debido a los daños sufridos por el palacio durante la Guerra de la Independencia, solo se conservan en la actualidad los edificios del Casón del Buen Retiro y el ala norte de la plaza principal, que albergó el mítico Salón de Reinos. Este salón ha pasado a formar parte recientemente del conjunto arquitectónico del Museo Nacional del Prado. La exposición está organizada en 5 ámbitos distintos. El primero es el primero corresponde a la visión exterior del palacio. De lo que se trata es casi un juego con el visitante de la exposición, que antes de ver las colecciones que cobijaba este complejo, pues debe verlo desde fuera, tal y como que ocurría en 1635 con cualquier visitante que viniera a su interior. Después de ver las vistas exteriores y la maqueta del palacio, pues se entra en una segunda sala que está ocupada por series de la serie de Roma antigua, encargados por los agentes de Felipe IV en Roma y en Nápoles a los artistas contemporáneos, porque se trata de una exposición en la que se exponen sobre todo artistas en la época contemporáneos, es decir, activos en torno a 1635, 42, 43. Una serie, como digo, de Roma antigua, dedicada a los juegos de los circos y a hechos fundamentales de la vida de un emperador romano, fundamentalmente la muerte y el triunfo militar. El tercer ámbito de la exposición alberga dos series fundamentales. Una es la de los bufones de Velázquez. La otra, las furias de Rivera. El cuarto espacio en que se organiza la exposición es el más relevante. Se trata de la evocación del Salón de Reinos. Allí se exponen 26 de las 27 obras que decoraban originalmente este salón. En el quinto espacio se muestran paisajes clasicistas encargados en Roma por el embajador del rey de España. La primera razón que nos condujo a embarcarnos en este proyecto fue la conmemoración del cuarto centenario de Felipe IV, conocido en la época como el Rey Planeta. Después de distintos proyectos que pasaban desde el coleccionismo del monarca hasta la evocación de otros sitios reales, decidimos finalmente conmemorar ese cuarto centenario del nacimiento a través de lo que puede ser considerado su obra más característica, que es el Buen Retiro. En favor de este proyecto estaba que, como he dicho, son obras encargadas específicamente para este palacio, un total de unas 800 pinturas que fueron expuestas aquí. De esa forma, aquí digo, en el Palacio del Buen Retiro. De esa forma se podría explorar a través de un conjunto cerrado el gusto de la corte del rey, no solo de su propia sensibilidad, sino la de las personas que estaban más cercas del monarca.
El importante gasto económico comprometido en la construcción y decoración del palacio y los grandes espectáculos que allí se celebraban dieron origen a amargos comentarios y a fuertes críticas por parte de los adversarios políticos. La realidad es que Castilla estaba siendo esquilmada por los impuestos de una España siempre en guerra y siempre necesitada de recursos. La relación de Felipe IV con Velázquez siempre fue una excelente relación. El rey tuvo una gran admiración por su pintor y luego Velázquez, gracias a ser pintor del rey y cortesano, pues realmente tuvo unas posibilidades de viajes y de formación que contribuyeron a que su arte, su pincelada, su pintura fuera cambiando. Por ejemplo, el cuadro de las lanzas y los retratos que él hace para el Salón de Reinos pues denotan ya lo que ha sido su primer viaje a Italia y cómo ha evolucionado su pintura, ahora ya cada vez más a base de manchas, poco a poco, que es una de las cosas que caracterizará con el tiempo la pintura de Velázquez. Y la relación con el rey, pues el rey admira profundamente a su pintor y es quien le hace los retratos que lo han convertido en una figura no solo como gobernante, sino como un experto en arte. El rey es un gran experto en arte, un gran coleccionista, conoce muy bien y sabe valorar muy bien la pintura. Entonces, realmente es una confluencia en este momento del gobernante con el pintor que verdaderamente dio unos frutos asombrosos, sí. Los lienzos de Diego de Velázquez ocupan un espacio destacado en la decoración del Salón de Reinos. Uno de ellos, el retrato ecuestre de Felipe IV, es clara muestra de ello. En él, el monarca se exhibe montando un caballo en corbeta y llevando bengala y armadura, con lo que compone una imagen de autoridad y firmeza. Velázquez debió tener mucho que decir en este proyecto. Él mismo vendió pinturas al monarca para la decoración del palacio. Él, por otra parte, debió participar activamente en las normas, en dar las normas para la decoración del Salón de Reinos. Y podemos pensar también que él tuvo alguna participación, que no podemos decir hasta dónde y en qué sentido se llevó a cabo, en el diseño general de la decoración del palacio. Velázquez asesoró en la elección de los pintores y asesoró en lo que es la decoración del Salón de Reinos, del Palacio del Buen Retiro, y luego él personalmente, como pintor, hace el cuadro de las lanzas, la rendición de Breda, más conocido como las lanzas, y hace también los retratos ecuestres, los que son totalmente de su mano, son el de Felipe IV y el del príncipe Baltasar Carlos. En los otros, en el de las dos reinas y en el de Felipe III, interviene también otro u otros pintores, pero él desde luego está detrás de lo que es el programa del Salón de Reinos, los pintores que trabajan allí, y desde luego, por ejemplo, nunca se puede entender el cuadro de las lanzas si no pensamos que está hecho para ese Salón de Reinos. No son obras aisladas, son obras que forman parte de un programa iconográfico y así hay que entenderlas. La serie acerca de la Roma antigua ha sido encargada a los autores por los representantes de Felipe IV en Roma y en Nápoles. Estos lienzos son una mirada a las costumbres y tradiciones de la época, a los funerales de los emperadores, a las luchas de gladiadores, a los circos y anfiteatros. Parte de las obras expuestas han significado un auténtico desafío para los especialistas que se abocaron a la tarea de su restauración. Las dificultades están fundamentalmente vinculadas con el estado de conservación de las obras y con su dispersión. Como he dicho, casi todas proceden de los fondos del Museo del Prado, pero no todas se encontraban en el propio museo. Algunas están en depósitos, incluso desde finales del siglo XIX, lo cual ha impedido prácticamente su exposición. Muchas de ellas se exponen por primera vez. También, como he dicho, algunas se encontraban en un delicadísimo estado de conservación, que nos ha obligado a trabajar en cuatro talleres de restauración distintos en un plazo de aproximadamente unos 3 años.
Al mismo tiempo, ha habido que hacer un estudio de todas esas obras que, como digo, habían pasado inadvertidas casi incluso a los propios especialistas, que habían tenido muy pocas oportunidades de contemplarlas directamente, lo cual nos ha llevado también a un largo y proceso estudio con radiografías, análisis químicos, etc. Eso, además de otras cuestiones menores, como puede ser el enmarcado o el repaso general de las obras que no necesitaban una restauración. Una de las obras que preside el segundo ámbito de la exposición es el Conde Duque de Olivares a caballo, de Diego Velázquez. Esta obra fue pintada para el propio Conde Duque. Muchos años después, cuando Carlos III la adquirió, pasó a formar parte de las colecciones reales. El Conde Duque tenía vastas ambiciones para Felipe IV. Siempre había imaginado a su señor como un supremo protector de las artes que llamara a su corte a los mejores talentos de España. Felipe IV asumió sin dificultad ese papel, como lo demuestran las valiosas pinturas que decoraban su Salón de Reinos. El Salón de Reinos era el lugar más importante del palacio, era el lugar donde el rey recibía a los personajes más relevantes, como pueden ser los embajadores, y al mismo tiempo servía para otros usos lúdicos, como pueden ser la representación de comedias. Este uso mixto, no sabemos exactamente durante cuánto tiempo duró, pero pudo ser todo el reinado de Felipe IV. El salón se decoraba con tres series distintas. Una de ellas hacía alusión a las batallas contemporáneas, libradas fundamentalmente en Europa, aunque también en la propia España o en América. Había una segunda serie que representa todavía, porque la tenemos íntegra en la exposición, los trabajos de Hércules, de mano de Zurbarán, y había un tercer ciclo, que son los retratos ecuestres de del monarca, de sus padres y del sucesor en la línea dinástica, que era el príncipe Baltasar Carlos. El Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro es el salón más representativo de la monarquía, es el salón, digamos, del trono, es el salón para las grandes ceremonias, y es muy interesante en este tema del Salón de Reinos en el Palacio del Buen Retiro el tipo de decoración, y no solo por los mensajes de los que ahora hablaremos de esa decoración, sino porque son pinturas al óleo en una época en la que ya se estaba trabajando sobre todo con los grandes ciclos pictóricos al fresco en las distintas cortes en Italia, por ejemplo, y en cambio aquí se mantiene en este momento todavía la pintura al óleo con estos grandes cuadros de batallas, los trabajos de Hércules, es decir, los retratos, y es el espacio más representativo del palacio. El principal espacio de la muestra recrea la decoración del Salón de Reinos. El visitante podrá apreciar las obras tal y como estaban dispuestas cuando Felipe IV las contemplaba desde su trono. Estos lienzos no se habían visto juntos desde el siglo XVIII. La formidable decoración pictórica pretendía exaltar el prestigio cada vez más declinante de la monarquía española. Con esta decoración pictórica lo que se pretendía era exaltar y conmemorar los grandes triunfos de la monarquía española. Hay un estudio clásico, que es el de Brown y Elliot, de hace unos años, este libro, Un palacio para el rey, el buen retiro y la corte de Felipe IV, en el que estudiaban precisamente por qué en ese momento interesa reflejar los triunfos de la monarquía española a la mayor gloria del conde duque de Olivares, pero también como un ejercicio de afirmación del poder y de la reputación de la monarquía española, que está manteniendo muchos frentes abiertos. Por ejemplo, entre las pinturas del Salón de Reinos hay algunas referidas a las Indias, a victorias en las Indias, que están siendo asediadas en algún momento por los holandeses para hacerse... Es decir, hay unas... mantener el dominio de la monarquía española en los distintos reinos ha llevado a una serie de victorias, y eso es lo que se conmemora en este Salón de Reinos, el poder del gobernante y la capacidad del gobernante para mantener esos reinos.
Entre las pinturas que representan algunas de las batallas emblemáticas de la monarquía española, se puede apreciar la rendición de Breda, de Velázquez, considerada por los expertos una de sus más grandes obras. En el cuadro de las lanzas, Velázquez crea una de sus obras maestras. Es una obra que en algún momento fue incluso considerada más valiosa, incluso que las Meninas. Así que estamos ante una de las obras capitales, una de las grandes obras de Velázquez. Es una obra en la que, para la que Velázquez se documentó muchísimo, para ese paisaje del fondo, sobre cómo había sido la toma y el sitio de Breda. Es una obra que, como otras del Salón de Reinos, está inspirada o no inspirada, son como lenguajes paralelos entre con el teatro. Siempre se ha dicho que estas pinturas del Salón de Reinos tienen mucho de teatralidad porque son como unos primeros planos con los personajes principales y luego unos fondos como si fueran unos escenarios teatrales. Eso es común a todas ellas. Los artistas que realizaron obras para la decoración del Palacio del Buen Retiro debían seguir estrictas pautas que les eran expuestas por quienes les encargaban la tarea. En esta sala en la que nos encontramos ahora, por ejemplo, la Sala de los Paisajes, podemos hablar de una luz semejante, de líneas de horizonte, del tamaño de las figuras, de los formatos y de los tamaños de los cuadros. En el Salón de Reinos, en las serie de batallas podíamos hablar de pautas semejantes. Estamos hablando de líneas de horizonte más o menos a la misma altura, del tamaño de las figuras. Ahí podríamos incluso hablar de algunas indicaciones más sofisticadas, como por ejemplo reseñar a los artistas la altura a la que iban a ser vistos los cuadros, lo cual condicionaba también la perspectiva. En las series de la Roma antigua, las indicaciones son más difíciles de seguir, también porque las distancias eran mayores, los talleres de los artistas estaban situados en dos ciudades distintas, Roma y Nápoles, y a su vez dentro de estas dos ciudades existieron también talleres muy diversos, lo cual condicionó la comprensión de esas indicaciones, que quedaron mucho más atomizadas. En las obras que se exponían en el palacio es posible advertir los diferentes estilos pictóricos de la época, tal como lo explica la profesora Alicia Cámara. Son unas pinturas en las que evidentemente está triunfando ya lo que es el lenguaje del barroco, pero hay alguna de ellas, por ejemplo, en la toma de Bahía en Brasil, de Maino, en el que todavía hay un lenguaje manierista, es decir, es también todavía una época en la que se ven cómo están cambiando los estilos. Y aunque es un gran triunfo del barroco, sin duda ninguna, y ahí están las lanzas para demostrarlo, o las obras de Pereda que hay, etcétera, pero todavía también hay restos de un lenguaje artístico anterior en alguna de las obras. El reinado de Felipe IV está marcado por llamativos contrastes. Comenzado con las grandes esperanzas de la década de 1620, cuando el programa reformista de Olivares y las victorias de Felipe el Grande prometían la renovación de la monarquía, ha sido finalizado entre derrotas, miseria económica, desengaños y la pérdida de la hegemonía de España en beneficio de la Francia de Luis XIV. La exposición, que conmemora el cuarto centenario del nacimiento del rey Felipe IV, se propone recuperar la memoria de la empresa decorativa más compleja emprendida por un monarca español. Es un tributo que el Museo Nacional del Prado le debía a Felipe IV, el rey planeta, aficionado y coleccionista de pinturas, muchas de las cuales constituyen hoy parte de los tesoros más preciados del museo.